Comencemos el recorrido. Bueno, aquí como pueden fijarse, es mucho más grande de lo que parece y las velas son inmensas. Aquí vamos a echar un vistazo a la cubierta. Aquí podemos apreciar lo que sería una especie de campana antigua. Entonces, al tocarla, supuestamente los marineros irían a comer. O sería la hora de rancho. Estas velas son gigantes y quedan muy bien. Aquí tenemos una especie de respiradero para subir o bajar carga, si no me equivoco. Pues subiendo por aquí tendríamos. No me acuerdo el nombre, pero con esa parte se manejaban los barcos. El timón, si no me equivoco, pero puede que esté equivocado. Entrando por esta puerta, tendríamos acceso al camarote o la cabina del capitán. Tendría su librería, su escritorio, algunas cosas. Y si bajamos, tendríamos la parte principal de su cabina. Tendría muchas más cosas, decoraciones. Su dormitorio principal. Todo bien adornado y excelente. Bien, a ver, vamos a ver si es que no me confundo. Ya, entonces habíamos entrado por aquí. Y esta sería la segunda entrada. O la entrada principal, creo. Esta sala ya la vimos. Bueno, pues iríamos por aquí. Aquí estaría el primer piso, que es donde tendríamos algunos camarotes donde dormirían los supuestos marinos. Y aquí está el por donde entraba el aire. Y aquí tendríamos algunas ventanillas, que es donde podrían haber cañones, pero en este caso no los colocamos. ¿Ves? Cañonazos para afuera. Bueno, sigamos recorriendo, a ver si es que no me pierdo. Y aquí tendríamos más camarotes de. Camarotes. Como un intento de asemejarse a las hamacas. Bueno, y aquí al final tendríamos un pequeño comedor o algo así. Y tendría una mesita con tortas. Luego subiendo a estas escalas. Saldríamos por una segunda puerta que estaba debajo de la campanilla. Aquí llegó un pequeño boludín. Debe ser el Hanoxki, el dueño del server. Bueno, sí, como iba diciendo, subíamos estas escaleras. Y aquí estamos en otra sala que sería la de más adelante. Que da acceso como a este palo que ya no me acuerdo el nombre. Bueno, pues la parte de delante del barco, de la embarcación. Y ahora vamos a ver otras salas diferentes. Ya, la escalera principal. Entonces bajaríamos. Y allá, un pequeño baúl. Algunos baños, que en ese tiempo obviamente no eran así, pero para darle un toque decorativo. Y ahí con su típico espejo y papel higiénico y cosas de baño. En ese tiempo ni siquiera tenían estas cosas, pero es lo que hay. Ya. Así que estamos en el piso número 2. Aquí hay otro respiradero. Y esto da al tercer piso, creo. Bueno, y aquí contamos con más hamacas para los marinos. O dormitorios, no sé cómo llamarle. Y en eso consiste más que nada el piso número 2.
Y ahora sí continuamos bajando. Llegamos al piso número 3, que tiene diferentes lugares de almacenamiento y bodegas. Aprovechando que estamos aquí, visitemos esta última parte, que sería la gran... la bodega pequeña de almacenamiento. Como pueden ver, está lleno de cofres y las típicas cosas que se guardan, repletas de riquezas y vino, obviamente. Pues aquí tendríamos una especie de televisor o algo así para que se entretenga, la cocinilla y una sala con diversas cosas. Si abrimos estas compuertas, llegamos a la gran bodega, que es casi lo mismo que la primera, pero obviamente es más grande. ¿Ves? Está llena de cofres y cosas de marinos. Luego cerramos estas compuertas, que le dan un toque muy genial. Recuerden dejarlo con candado. Aquí está la cocinilla. Y eso sería el piso inferior. Y esta sala ya la habíamos visto. Así que volvamos para arriba. Entonces aquí estamos en el piso número 2. Creo que ya vimos todo. Si no me equivoco, no hay mucho más que mostrar, pero era para que vieran el interior del barco. Que caben un montón de habitaciones. Hay cosas de marino, la cocinería, bodegas, incluso los baños modernos. ¿Ven? Tiene de todo este barco. Pero es más o menos una especie de imitación de lo que podría ser en los tiempos antiguos, en esos galeones, que contaban con las hamacas y diversos espacios de almacenamiento, que era lo principal. Otro pequeño detalle, que como estamos en Minecraft, obviamente, podemos hacer cosas diferentes. Por ejemplo, aquí si subimos por este palo, podemos hacer un pequeño parkour o algo así. Ya aquí tenemos un poco de vista de la zona. Ven que es enorme. Tenemos que subir por estas supuestas cuerdas. Pero es para que tengan una vista aérea del barco, para que lo aprecien mejor. Aquí es donde se montaban los marinos y veían tierra o cosas a la vista. Y usaban sus catalejos para observar tierras lejanas, o qué sé yo. Bueno. Y más que nada era una especie de review, creo que se podría llamar así, para que aprecien la construcción y hayan visto todo el interior y esas cosas. Así que ojalá que les haya gustado y nos vemos en un nuevo pixel art, que lo traeré en breve. Pero la idea era que vean principalmente el barco, y ya que lo hicieron, ¡hasta luego!